solo por curiosidad. ¿Y si te dijera que si desaparecieran las cucarachas, el mundo no sería igual? Basura acumulándose, suelos empobrecidos, ecosistemas enteros cayendo uno tras otro. Sí, lo sé, prácticamente todos las odiamos, pero cumplen un papel tan crucial, tan silencioso, que sin ellas podríamos estar en peligro. Quédate porque en este vídeo vas a ver a las cucarachas como nunca antes. ¿Qué son realmente las cucarachas? Cuando pensamos en cucarachas, casi todos imaginamos ese insecto oscuro y rastrero que corre por la cocina a medianoche, pero eso es apenas una mínima parte de la historia. En realidad, en el mundo existen más de 4.500 especies de cucarachas registradas y de ellas solo 30 tienen algún contacto habitual con los humanos. La gran mayoría vive en la naturaleza, en bosques, selvas, cuevas y hasta en lo alto de los árboles. Y lo más sorprendente es lo diversas que son. Hay cucarachas gigantes como la Megaloblata longipennis. Sí, longipennis, de Perú y Ecuador, que puede medir hasta 10 centímetros de largo y 20 de envergadura alar. Otras son auténticas joyas biológicas, como la luz hermética lucae, una cucaracha bioluminiscente que brilla en la oscuridad como si llevara luces LED. ¿Sabías que tu cuerpo también emite luz? Te dejo por aquí un vídeo para que te pases. Y en Madagascar vive la famosa cucaracha silbadora, que emite sonidos como defensa y se ha vuelto incluso mascota exótica en algunos países. Algunas pueden vivir en árboles y no tocar el suelo nunca, otras se entierran en la arena como si fueran especialistas del camuflaje. Las cucarachas no son solo insectos resistentes, son una familia de supervivientes que ha existido en la Tierra desde hace más de 300 millones de años. Sí, estaban mucho antes que los dinosaurios, y si somos sinceros, probablemente estarán aquí mucho más tiempo después de nosotros. Ahora las vas viendo con otros ojos, ¿verdad? Su rol ecológico invisible. Las cucarachas son maestras del reciclaje natural. Comen hojas muertas, restos de madera, fruta podrida, excrementos, incluso cadáveres. Sí, suena asqueroso, pero gracias a eso limpian el planeta. Además, al digerir esa materia, liberan muchas sustancias como nitrógeno, fósforo y potasio, que van directos al suelo. Y esto es muy importante porque actúan como fertilizantes vivos. Sin ellas, los suelos serían pobres, las plantas no crecerían igual, los bosques se enfermarían, y todo eso por unas criaturas que apenas miden unos centímetros. Por ejemplo, en China, las cucarachas se han convertido en aliados inesperados para combatir el exceso de comida desperdiciada. En las afueras de Jinan, en la provincia de Shandong, una planta gestionada por la empresa Shandong Xiaobing procesa unas 50 toneladas diarias de residuos de cocina, suministrado por restaurantes y mercados locales. Y es que ahí, aproximadamente 1.000 millones de cucarachas de la raza periplaneta americana son alimentadas cada día mediante tuberías automatizadas que entregan la basura orgánica directamente a sus colonias, logrando reciclar unas 50 toneladas de residuos al día. Una vez finalizada su fase de cría, que dura unos 6 meses, estos insectos son ablandados al vapor, secados y convertidos en productos ricos en proteínas, los cuales luego se utilizan como alimento para ganado como pollos, cerdos o peces, cerrando el ciclo de reciclaje orgánico. Y es que esta iniciativa cubre cerca de un tercio de los residuos domésticos de Jinan, una ciudad con unos 7 millones de habitantes, y muestra cómo un animal marginado puede convertirse en un componente clave de una economía circular urbana. En total se estima que solamente en China existen más de 100 granjas industriales de cucarachas, con una producción superior a la población humana mundial por año, aprovechando estas especies tanto para el reciclaje de residuos como para la industria farmacéutica o de alimentación animal. Eslabón clave en la cadena alimenticia. Para nosotros una cucaracha puede ser sinónimo de asco, pero para muchos animales es el equivalente a una barrida energética rica en proteínas. En la naturaleza las cucarachas no son plagas, son alimentos, desde anfibios como ranas y sapos hasta reptiles como lagartijas y serpientes pequeñas, desde aves insectívoras hasta mamíferos nocturnos como zarigüeyas o murciélagos. Miles de animales dependen directamente de las cucarachas para sobrevivir. Por cierto, ¿te has preguntado quién manda en una bandada de aves como los estorninos? Te dejo por aquí arriba el vídeo y en la descripción. Las cucarachas no son moco de pavo, solo en los bosques tropicales se estima que las cucarachas representan hasta un 10% de la biomasa total de insectos. En otras palabras, si desaparecieran dejarían de alimentar a millones de criaturas salvajes. Lo más inquietante es que ese colapso no pasaría en un día, sería como un dominó invisible cayendo lentamente. Un pájaro pondría menos huevos, una rana no conseguiría alimento, una serpiente moriría de hambre y así, sin que nadie lo note, el ecosistema empezaría a desmoronarse desde dentro, una sola pieza y todo el castillo de naipes se cae. Potencial médico y científico.
En la medicina tradicional china, las cucarachas se han utilizado durante siglos y es que algunas partes de su cuerpo se aplicaban en el tratamiento de heridas, quemaduras e incluso infecciones digestivas. Pero hoy la ciencia moderna está validando esas prácticas milenarias. Investigadores han descubierto que las cucarachas tienen un sistema inmune altamente sofisticado. Pueden sobrevivir en condiciones repletas de bacterias y virus, y todo ello sin enfermar. En los tejidos de algunas especies, como la periplaneta americana, se han identificado hasta 9 péptidos antimicrobianos, con potencial para combatir bacterias como la Escherichia coli o incluso la temida MRSA, resistente a antibióticos tradicionales. Así como hemos creado medicamentos a partir de otros animales e incluso de sus venenos, ¿imaginas curar infecciones que hoy son mortales gracias a una cucaracha? No sería la primera vez que un bicho nos salva la vida, y quizás tampoco la última. ¿Pero por qué las odiamos? Si son tan útiles, ¿por qué nos producen tanto rechazo? La respuesta es histórica. Las especies urbanas como la cucaracha americana y la alemana prosperan donde hay humedad, calor y restos de comida. Lugares como cocinas, baños, trasteros, en definitiva espacios humanos sucios o mal cuidados. Ahí es donde nació el asco, una asociación mental entre suciedad y cucaracha que ha perdurado durante generaciones. Pero aquí va el dato clave: el 99% de las especies de cucarachas jamás pisan una casa, viven en selvas, bosques, cuevas y mucho más, y cumplen funciones ecológicas fundamentales. El problema es que juzgamos a toda la familia por culpa de unas pocas, y olvidamos que en su mayoría son aliadas invisibles de la naturaleza. La próxima vez que veas una cucaracha, detente un segundo. Puede que no sea solo una plaga, puede que sea una pieza fundamental del equilibrio de la vida. ¿Tú qué opinas? ¿Las exterminarías sin pensarlo o crees que deberíamos protegerlas? Déjamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que odie las cucarachas, pásale este vídeo. Quizás, solo quizás, le cambie la perspectiva. Dale like al vídeo, activa la campanita para no perderte ninguno, suscríbete al canal y hasta entonces, mantente curioso.